A ver. Ay, oye, estaban casi de tu vuelo. Sí, no, de hecho me agaché un poquito para alcanzarle la altura de él. Oye, qué padre. De hecho, tú A ver si estuviste, ¿no? conocen Cuando quiénes son. hicimos la transmisión con ellos dos, ¿o no la viste? ¿No viste la entrevista? No, no vi la, no la pude ver, digo, porque estaba trabajando y ya no pude ver transmisiones casi. La de Mascarita, sí, ¿no? Yo me acuerdo que sí. No recuerdo. Pero, ah, no, bueno, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Ahí lo veré. Okay. ¿Cómo dice? Que si no tiene el cabello largo y es nalgón, que no es Mascarita Sagrada el cabrón, algo así es su lema ahora. Oye, Sí, órale. sí. Y De ves hecho, que sí. Octagoncito anda como mini Rey Misterio ya más metido en ese rollo, aunque tiene los dos personajes. Exactamente, pero ahí está mini octagoncito y mini mascarita sagrada. Igual, era la Córdoba. Oye, ¿y todavía te acuerdas qué sentiste cuando estuviste junto a ellos? Verlos así, casi de tu tamaño. ¿Qué sentí? Fíjate que sentí ese orgullo de que, no manches, de ese ánimo de ser parte de la lucha, ¿no? Digo, me voy a meter a entrenar, o sea, que te digo, o sea, fue algo que digo, voy a entrenar, voy a ser luchador. De hecho, ahí comencé a hacer práctica, digo, no, me voy a meter como luchador. Y pues la verdad no, por digo, por trabajo y todo eso no pude llegar a ser parte de la lucha, ¿va? Pero sigo siendo como parte de la lucha como de diplomático, que le entrego diplomas a todos ellos. De hecho, si cuando vengan y si se puede oportunidad, les hago el diploma especial, ahora sí mío, directamente, así como el de que le hice el de Moicano, así le voy a hacer uno para ellos, donde vean que yo soy un gran aficionado a la lucha libre. ¿Sabes qué hubiera estado padre? Que hubieras venido a la función de despedida en Orizaba de Billitronic. Ahí hubiera valido mucho la pena que hubieras entregado un diploma, ¿no? Porque ya se retira y sus 31 años de trayectoria. Pero si Billitron está conectado y se va a conectar, queda una lucha pendiente y esa lucha no se va a perder con Orión, el papá, Super Orión. Esa lucha Ah, está muy bueno, pendiente. esta estaba programada en Josagamanía, pero ves que por el tema de contingencia, pues Sí, desafortunadamente se tuvo que suspender el evento. exactamente, pero esa lucha jamás me la voy a perder. Y sé que Billitronic trae muchas ganas a Super Orión. Y la verdad, esa lucha me gustaría verla. Aunque Luchar. estés trabajando. O sí, pues como dices tú, me enfermo y voy. Y eso no es menos. Pero esa lucha no me la pierdo porque Está, ya sé que ves. dos rivales o dos grandes maestros se enfrentan. Así como cuando fue el Moicano y Ringo Acosta, ¿no? Pero Sí, pues sí, sí. por motivos Moicano no pudo llegar, pero Ringo Acosta es un maestro. Pues ojalá, fíjate que ojalá este diplomático y se dé ese duelo que estamos platicando, porque bueno, algo que he notado en Billitronic es de que los duelos que pactó y se suspendieron en su momento, ahorita los está cumpliendo. Entonces, yo creo que igual y a lo mejor nos da esa sorpresa en la Josagamanía y bueno, pues cumpla con ese duelo que ya estaba pactado. Fíjate que iba a estar buenísimo. Sí. Era este Black Corso y Billitronic para Orión y Neutrón, me parece, si no mal recuerdo el cartel. Ya. No, no Algo recuerdo, así. pero sí, o sea, te digo esa lucha, pero que no se enfrenten con otros más, ellos dos solos, nada más. Ah, tú quisieras un mano a mano. Un mano a mano, ellos dos, o sea, ellos dos Híjole. completitos, órale. Ese sí ya lo veo complicado. Y como dicen anteriormente, aquí cuando Ringo hacía en Lumberjack o en Bull Terry, que son, en Lumberjack son con luchadores abajo y con los cinturones en la mano. Y el Bull Terry es con cadenas, encadenados. ¿Sí? Así que luchen encadenados o con luchadores abajo, con los cinturones, no sé, pero una lucha de mano a mano, ellos dos. Pues yo no dudo en que tengan capacidad para hacer eso, pero recuerda que los dos son más ya de la escuela clásica, ¿no? Entonces, yo ahí sí difiero un poquito de ti. A mí me gustaría más verlos mano a mano, como ahí sí coincido contigo, pero más Sí. en lucha clásica de llaveo contra llaveo, porque los dos tienen Son muchos muy buenos en recursos. llaveo, sí. No, pero digo, o sea, verlos frente a frente, ellos dos solos. No, pues invito a Black Orson, invito a Neutron, invito a Crazy Star, no, o sea, ellos dos solos. Es una lucha donde maestro contra maestro.
Híjole, pero te digo, ahí sí, diplomático, yo creo que eso ya no, eso no va a suceder. Bueno, pero pues Podría ser. no.